estamos lanzando justamente un libro que es resultado, producto de una investigación que surge a iniciativa fundamental de Federico López, un investigador ya con mucha experiencia en la cuestión arqueológica, y a partir de ahí se convocan otros algunos historiadores, otro tipo de investigadores, y con un espíritu muy democrático desde el punto de vista histórico, porque salimos un poco de la historia oficial y lo que estamos haciendo es, desde Canelones, este equipo de investigadores ha logrado resignificar y poner en valor un hecho histórico que para la ciudad de Canelones es muy importante, el tema de la defensa de Villa Guadalupe en condiciones muy desfavorables hace 200 años, y también eso contextualizado en el marco de la Revolución Artiguista. En ese momento justamente estaban todos presentes, excepto Artigas, en todos los referentes orientales de la época. Y bueno, estos investigadores de diferentes ángulos, ya sea desde lo histórico, desde hasta lo botánico, desde la numismática, desde lo paisajístico y desde la visión del Instituto Histórico de Canelones, los términos bélicos, en diferentes enfoques se logra describir la época de hace 200 años y se cuenta cómo fue ese hecho histórico. Y se lo trae a la realidad y se le marca justamente la relevancia para la actualidad.